vamos a ver si es que logra llegar lo más rápido posible al otro lado. El primero en zarpar de un extremo a otro es el mismísimo capitán de la marea amarilla. ¿Cómo le irá a Atos? Eso lo vamos a ver. Fíjense cómo él va manejando el equilibrio, la respiración, el cuerpo, movimiento de brazos para mantenerse en el centro. Y está cada vez más cerca de llegar a ese extremo y concretar lo que sería la primera campanada. Esta lanceada campanada, el primer punto para el equipo amarillo. Es el momento de Marina. Es ella la que está tratando de encontrar el equilibrio. Es ella la que tiene la mirada fija al otro lado, al otro extremo. Ahí por el medio siempre es que se torna mucho más complicada esta competencia, pero lo está resolviendo demasiado bien, Marina. Bastante bien, Marina, la Pocahontas del equipo amarillo, que en este caso, con esos movimientos de brazos también, así como lo hacía Atos, va llegando al extremo, se aploma en la zona del césped y en este caso le suma una campanada más al equipo amarillo. Momento de Spider, saca directamente la pileta al dar el segundo paso. Es el momento de Eli, vamos a ver qué tal le va. Eli inspiró, respiró profundo y partió. Tercer, cuarto, quinto paso que da la Eli y va directo a la pile. En redes sociales, a medida que cada uno de los gladiadores del equipo amarillo, me imagino, Muñe, que también va llegando muchas reacciones y mucho apoyo para la marea. Sí, vos sabes que sí, de hecho, también están recordándose ya de los gladiadores nuevos, que hoy son limpeños y limpeñas, pero están hablando también de los gladiadores nuevos, por ejemplo, dice Morínigo, Elvio Lourdes y Gloria al amarillo. Espero que Lourdes vaya al rojo, dice Romy. Ahora también va llegando, por supuesto, apoyo para el amarillo y para todos. Le felicitan a Atos por su pasada. Le van pidiendo más concentración también a Eli. Hablan y mucho de Sol y es aro. Y la Bebuki tiene aro, pero está hablando mucho de eso, que se saque el aro. Eso, Marina, ya pasa de una, dice. Que Marina, cuando logró su pasada, se dio una palmada con Patti. A lo que Elvio, que está a mi izquierda, le preguntó, ¿ya se reconciliaron? Le dijo Elvio a Patti. Y Patti dijo, somos compañeras, dijo, somos compañeras. Pero le extraño, dijo Patti, La campeona pisa muy fuerte, dice Robin Franco. Veremos qué pasa con el amarillo. Le queda 1 minuto, 20 segundos. Y esto se define en instantes. Eli e Isaac están pasando uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque ya una vez que Marina y Atos hayan dado la campanada, bueno, ellos van a volver a hacer su pasada. ¿Cuándo? Ellos dos, Eli e Isaac, logren dar su campanada correspondiente. Así que Isaac nuevamente se concentra. 1 minuto. Isaac está tratando de llegar al otro extremo. Ahí está la campanada. Ahí está la soga de esa ansiada campanada. Va por la mitad. Isaac parece que se le va a dar. Al parecer todo indica que sí, Spider-Sack logra cruzar de un extremo a otro la pileta y en este caso sumó la tercera campanada. Ahora es el momento de Eli. ¿Será que Eli va a lograr llegar al otro lado? Concentradísima, está avanzando pasito a pasito. Sus pies están pegados uno al otro y ahora tiene que salir rapidísimo de la pile para volver a intentarlo. Campanadas y distancia es lo que va a estar marcando el equipo amarillo para compararse con el equipo rojo luego. Es Eli la única que queda por parte del equipo amarillo en tener que dar la campanada. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Y entra! Fue la marcada del equipo amarillo y el equipo rojo se tiene que preparar. El equipo rojo está ahí, preparado, listo, dispuesto a dar vuelta a la manera tan complicada en la cual arrancaron este jueves. Alan está como para abrir esa cita. Entonces, que arranque su pasada en 3, 2, 1. Winnerback, calle 7. Ellos también van a tener 4 minutos de tiempo para enfrentarse a la cita. 3 campanadas y la máxima distancia alcanzada por Eli. Es lo alcanzado, lo logrado por el equipo amarillo. Eso tiene que superar el equipo rojo. Es la meta que va a tener que superar la furia roja, en este caso, entrenándose con la primera pasada del capitán reciente. Porque así como escucharon hoy, el Bucky Boy se convirtió en el capitán. No puedo creer cómo le tienta, ¿eh? Cómo hace ese guiño, guiño a su fanaticada con el clásico movimiento. ¡The Bucky Boy! Gordy, pero vos viste cómo él hizo en la cita. Eso le llama una atrevimiento. Pero es una atrevimiento. No, no, o sea,
está al otro lado, está al otro extremo, está buscando equilibrio. Esa parte, esa exacta parte en la cual se encuentra Marcos, es la parte más complicada de la cinta. ¿Viste cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Y vos sabés qué me sorprende? ¿Cómo Marcos sonríe? Es como que le está haciendo un guiño, guiño también al equipo amarillo. Y suma de esta manera la segunda campanada. Muy bello. Ah, mirá, le saluda a todo el equipo amarillo. Es el momento de Meli. Meli cae a la pile. Es el momento de Sol. Sol le tenía mucho miedo a esta competencia. No quería pasar, pero bueno, el Pacha hoy la eligió. Es el capitán del equipo amarillo, así que él decidió que vaya Sol. Fue la elegida por el Funky Boy. Ahora sí, solamente quedan las chicas para pasar. En este caso, Meli y Sol. Tienen mucha presión ambas, porque recordemos que el equipo amarillo logró 3 campanadas y la pasada y el trayecto de Eli, ¿verdad? Que es el punto de distancia marcado por el equipo de jueces. ¿Será que los 2 minutos que quedan van a ser suficientes para que las chicas del rojo logren superar lo que ha hecho el equipo amarillo? Eso lo vamos a ver. Concentración para salir. Está ahí con el pie derecho en la cinta, le falta ímpetu para salir. Logra, sale, cara, pero va directamente a la pile. Nuevamente es el turno de Meli. Realmente está como para preguntarle a los gladiadores que pasan al Funky Boy, ¿cómo es lo que lo logra? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la estrategia para poder equilibrarse, especialmente en la parte del medio? Porque es ahí donde caen más las cintas hacia la pileta. Es ahí la zona más complicada donde uno empieza a sentir ese temblor de la cinta y ahí es donde se tiene que buscar el equilibrio máximo. Quiero aprovechar que el Muñe justo está en la zona del búnker rojo para saber también todo lo que se está viviendo ahí, Muñe, minuto a minuto dentro del equipo rojo. Sí, porque a ver, ellos están esperanzados, todavía queda tiempo y todavía queda, en este preciso momento vamos a entrar al último minuto. Y vamos a ver si lo pueden hacer, pero Tiara, hoy te vi practicando la tarde, te decía recién en el vivo, pero no tuviste la lista. Sí, la verdad que igual yo no me siento segura, en la competencia y Sol hace por lo menos distancia, yo ni eso no llego. Bueno, hoy la vi a Tiara, te digo bien por la tarde en el ensayo. Alan, ¿crees que todavía se puede? Sí, todo puede pasar. Todo puede pasar, claro, claro que sí. Y sobre todo porque quedan 35 segundos y ahora vuelve a salir Meli. Vuelve a salir Meli, pero ya da un pasito nada más y cae a la pile. Nuevamente va a intentar Sol. Creo que Alan de repente le da tips a ella y el tiempo gana y cada vez está más al mínimo. Ya se está acotando para el equipo rojo. Atención, Bebuto. Atención, Meli, porque entramos a la cuenta regresiva. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Está dentro de las reglas nuevas.